La Antártida, la zona más austral del planeta. El 98% de la superficie continental está cubierta de hielo, por lo que el 90% del agua congelada se encuentra allí, constituyendo la reserva de agua dulce más importante del mundo. Las características del clima antártico son las bajísimas temperaturas y los fuertes vientos. La uniformidad del paisaje presenta un medio ambiente sin contrastes marcados, con tonalidades atenuadas que le imprimen una particular sensación de eternidad y belleza. La flora y fauna son escasas, por lo que se considera a la Antártida el mayor desierto del mundo. En el ambiente marino, en cambio, la vida es mayor y, aunque de pocas especies, existe una gran riqueza ictícola. Todas las actividades llevadas a cabo son regidas por el Tratado Antártico, que establece que la Antártida será utilizada solamente para fines pacíficos. Uruguay es aceptado por unanimidad como miembro pleno del Tratado Antártico el 7 de octubre de 1985, pasando a ser parte del reducido grupo de 27 países que tienen ese privilegio. En 1986 es aceptado como miembro pleno del Comité Científico de Investigaciones Antárticas. La importancia para Uruguay en Antártida está dada por su condición de laboratorio de la humanidad. Fuente de recursos naturales no explotado, riqueza de sus valores estéticos. Los principios de actuación del Antártico Nacional se basan en tener participación activa, continua y autónoma en el ámbito del sistema del Antártico, a fin de contribuir al equilibrio internacional de cooperación y con asegurar el ejercicio de derechos actuales y la reserva de derechos futuros en la Antártida. A través del Instituto Antártico Uruguayo, nuestro país accede a una cuota en aguas antárticas de especies como la mar negra y el krill, de agua comercial y un único recurso marino actualmente aprovechado. También, el Instituto Antártico ha desarrollado diversas en ciencias de la vida, que hacia ciencias físicas, el marca las relaciones de los comités científicos, optimizados y conocimientos. Muchas tareas se logran por intermedio de la acción nacional, como por ejemplo desarrollada en la República de Corea, la Argentina, así como comisiones de España y otras de gran parte. El Instituto Antártico Uruguayo es el organismo encargado de programar y de desarrollar científicas, tecnológicas y físicas a efectos de establecer el Programa Antártico Nacional. Los proyectos de investigación son llevados a cabo continuo en la base científica antártica ubicada en la isla G y perteneciente al grupo de islas del sur. El componente humano que da soporte está conformado por una dotación voluntaria de personas que llegan a la isla cada vez, permanece en ella en forma durante todo. Ya se científica antártica, Artigas y distintos grupos científicos, personal técnico, suministros e insumos logísticos que utilizan el avión Hércules de la Fuerza Aérea y el buque Row 26 Vanguard Armada Nacional, barco en el que también dan tareas en los mares australes, sirve como forma de observación científica. Estos medios permiten la obtenida a lo largo del año de nuestra base permanente y las de verano, cumpliendo tan exigencia al retiro de residuos generados por la actividad humana. Genios Cute y Antel le otorgan a la energía eléctrica enlace telefónico y acceso.
Entre los principales de la inversión se encuentran la información psicogeográfica mediante observaciones geográficas de temperatura y salinidad contribuyó en la realización de cartografía y náutica. Observaciones satelitales que tienen como objetivo la determinación precisa de modelos OIS y el En conjunto con el Instituto Antártico Nacional de Meteorología realiza tareas activas y de investigación mediante una estación meteorológica automática implementando programas de estudio con la finalidad de ampliar conocimientos sobre el comportamiento atmosférico y climático de la región, monitoreando continuamente los parámetros meteorológicos necesarios. Se realizan investigaciones glaciológicas en la isla Rey Jorge, en la isla Livingston y la península Antártica, a efectos de conocer el comportamiento del casquete de hielo en lo que respecta al movimiento del mismo y su balance de masa, es decir, si el casquete gana o pierde masa de hielo en respuesta a los cambios climáticos. También funcionan sensores para medir el derretimiento del glaciar a través del caudal evacuado por el mismo y su relación con el calentamiento global. Los estudios de ozonometría permiten conocer los valores de ozono en la vertical de la base antártica. El proyecto Antarave consiste en un relevamiento de aves marinas migratorias con mapeo y ubicación de especies de nidificación individual y colonial. Se han evaluado las variaciones poblacionales entre las diferentes especies, su abundancia con relación al impacto ambiental en la península Flinders y en la isla Jorge. En materia de biología humana y medicina, se realizan importantes estudios anatomo-bioquímico-radiológicos de arterioesclerosis y omega 3 a partir del pingüino y el krill. En el área de la microbiología se desarrolla el estudio y la evaluación del impacto del medio ambiente antártico sobre los microorganismos que normalmente acompañan al hombre y que pueden, bajo determinadas condiciones, ser patógenos o transferir su ADN y sus características al patógeno que ingrese. Es motivo de curiosidad científica la adaptación del ser humano a situaciones extremas. Las limitaciones se extienden a la situación física del lugar, totalmente desposeído de los elementos básicos de un poblado en cualquier otra ubicación geográfica del mundo y la restringida circulación en el terreno debido a las condiciones climáticas imperantes. El Departamento de Medio Ambiente se encarga de que las actividades antárticas de Uruguay se efectúen de acuerdo al protocolo del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. Las tareas abarcan desde la evaluación medioambiental inicial en la base Artigas como en la base continental Ecare en la península Antártica. También la supervisación de tareas de limpieza de sitios terrestres, la eliminación de residuos, la confección de informes anuales de cumplimiento con el Protocolo de Madrid y otros documentos ambientales, como la participación en foros antárticos del Comité de Protección Ambiental, la Red de Encargados Ambientales Latinoamericanos, la Red de Oficiales Ambientales Antárticos, el permanente monitoreo de todas las emisiones generadas por el hombre a través de programas anuales, midiendo emisiones sonoras, gaseosas, líquidas dentro del área de influencia de la sede.
Es de destacar la realización de un relevamiento magnético del área de influencia de la base Artigas en virtud de la relación del campo magnético con la vida en el entorno, como migraciones, reproducción, asentamientos, nidificaciones, etc. Estas actividades son y deben continuar siendo siempre contempladas y reforzadas como parte de la misión primaria del Programa Antártico Nacional a efectos de permanecer en el sistema del tratado. Así, se fortalece la posición de Uruguay como miembro consultivo, asegurando también los futuros intereses de nuestro país en el continente antártico. Para ello deben utilizarse mecanismos aconsejados como la cooperación internacional que permitan optimizar recursos y medios, alcanzando capacidades y conocimientos necesarios para cumplir los requerimientos de especialización cada vez más crecientes y recomendaciones de los órganos especializados, manteniendo el principio de autonomía de operación en el área. La protección ambiental de la Antártida se relaciona con el mantenimiento de la alta productividad, vinculaciones ecológicas en el océano austral y mantenimiento del ambiente en condiciones originarias. El principal valor a conservar en la Antártida es su carácter de fuente única de información prácticamente libre de contaminación y otros efectos humanos para las ciencias geográficas, físicas y biológicas, contribuyentes a la comprensión del sistema global del cual el hombre depende. La Antártida puede ser la más fabulosa e ilimitada fuente de alimentos, con abundancia de recursos y reservas para los próximos siglos y que ameritan que la veamos como un destino geopolítico seguro y fecundo. El continente antártico, que posee una opción geográfica de importancia única y en condiciones de excepción en la Tierra, se transforma en una región vital para la investigación científica orientada, de suma relevancia en aspectos de la explicación de fenómenos naturales que se trasladan a nuestro hábitat y de importancia ecológica fundamental junto a posibilidades de futuro inigualables. Uruguay se encamina hacia una proyección continental que permita demostrar el interés nacional en el área y poder así capitalizar los esfuerzos de todas las tareas y actividades hasta ahora realizadas. Se debe ampliar el conocimiento no solo del espacio de tierra firme, sino del hombre y rico mar que la circunda, en beneficio y de acuerdo a la política nacional del Estado-Nación, demostrado por un puñado de compatriotas que marcan, lejos de su tierra, la presencia permanente y autónoma de Uruguay en el continente antártico. Thank you.